Entonces ahora estamos iniciando la cuarta transformación de la vida pública. Es economía moral, es darle preferencia a los pobres, es impulsar actividades productivas, crear empleos, buscar la autosuficiencia en alimentos, en energéticos, recuperar el papel de las instituciones públicas, rescatar a Pemex, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar a la educación pública, rescatar a la salud pública. En eso estamos, pues. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Pero vamos bien, y a pesar de la pandemia y de la crisis precipitada por la pandemia y por la guerra de Ucrania, vamos avanzando. No tenemos devaluación, sí tenemos inflación, es externa. Ya nos recuperamos en empleo, ya nos estamos recuperando en cuanto a crecimiento económico. Yo estoy seguro, y en ese momento lo vamos a probar, de que hay una mejor distribución del ingreso. Y por eso, aunque se nos cayó el crecimiento económico por la pandemia y por la crisis mundial, hay más igualdad en el país. Los más pobres aumentaron sus ingresos. Y esto se debe a tres factores. Cuatro, que tiene que ver con nuestro modelo. Los programas de bienestar. Los aumentos al salario. El incremento en el reparto de utilidades y el aumento de las remesas. Todo eso nos ha permitido que abajo no se esté afectando tanto a la gente. Fue importantísimo descubrirles el truco a estos corruptos. Entonces, todo el modelo económico consistía en transferirle recursos a la cúpula bajo el supuesto, aunque parezca increíble, de que si llovía fuerte de arriba, goteaba abajo, salpicaba. Como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Entonces, dijimos no. Y por eso, abajo, no ha habido crisis de consumo. La gente tiene, cuando menos para lo básico, en circunstancias muy difíciles. Y yo espero que hacia adelante las cosas sean cada vez mejor.